Hola amigos y amigas de todo el país, bienvenidos a su programa Mundo Tech en su especial de fin de semana, donde les estaremos llevando un resumen de las notas más destacadas. Y comencemos con los avances. En el programa del día de hoy les presentamos: Google lanzó cursos de programación gratuitos para profesores con el objetivo de que enseñen a los menores a liberar su potencial tecnológico. La contaminación en China ha crecido tanto que ya está afectando el rendimiento de los paneles solares en un 15%. En 2 años, la alcaldía de Santa Cruz implementará nuevas tecnologías para dar inicio a la segunda fase del relleno sanitario para producir energía y procesar sólidos. La gobernación de Potosí creó la aplicación piloto para dispositivos móviles, llamado Yo Denuncio. El Instituto Ocean Voyages utilizó satélites para acabar con el plástico en mares y océanos. Continúa viendo tu programa Mundo Tech. Comencemos con la información. Google lanzó cursos gratuitos para profesores de primaria, el objetivo que enseñen a los menores a liberar su potencial tecnológico. Google es una de las empresas que, a pesar de su notable éxito, jamás olvida que para un avance correcto se requiere de educación. Es por eso que a través de su programa Code with Google presenta distintos cursos gratuitos que sin duda nos dejarán conocimientos importantes. En esta ocasión, la empresa se ha dedicado a crear un curso exclusivamente para profesores escolares. Este programa ofrece una serie de herramientas para que los maestros puedan ayudar a sus estudiantes a liberar su potencial con el código. Y lo interesante es que están disponibles en inglés y español. La vía de enseñanza será bastante didáctica. Por ejemplo, utilizarán Grasshopper, una aplicación para Android y iOS con la cual podemos aprender JavaScript mediante videojuegos. Además, también tendrá niveles de acuerdo a la edad del estudiante y cubrirá todo el rango escolar, primaria y secundaria. Finalmente, Google terminó su presentación asegurando que más del 65% de los jóvenes del presente trabajan en áreas que actualmente no existen, y por ello, este curso ayudará a conocer un campo que los beneficiará a largo plazo. La empresa Sony trabaja en un nuevo teléfono plegable. Es así que se filtró la imagen de un teléfono enrollable que sería lanzado a fin de año. No existe dudas de que Sony es una de las empresas de mayor prestigio en la industria tecnológica, y esto es así porque es la creadora de varios dispositivos históricos, como el Walkman, el Discman o PlayStation. Ahora la compañía japonesa busca otro golpe de éxito con la realización de un smartphone enrollable, es decir, un móvil que se pueda doblar por completo para ser almacenado más fácilmente. Esto se sabe a través de una filtración, la cual indica que el dispositivo tendrá 3220 mAh, una pantalla LG y un zoom de 10x. Además, se cree que también estaría adaptado para la tecnología 5G, pues tendría el procesador Snapdragon 855. Este concepto se asemeja claramente a la alternativa de Samsung presentada hace 2 años. Lo interesante es que el móvil de Sony estaría lanzándose a finales del presente año o inicios del 2020, así que no queda nada para conocer más de este increíble móvil. Cambiando de tema, la contaminación en China ha crecido tanto que ya está afectando el rendimiento de los paneles solares hasta en un 15%. China se ha convertido en el país número uno en cuanto a nuevas instalaciones de energía solar, pasando de producir menos de 1 gigavatio en 2010 a 130 gigavatios en 2017. De hecho, la mitad de las instalaciones solares que se fabricaron en 2017 se dieron en China. Además, el país apunta a una producción de 400 gigavatios en 2030, un ambicioso plan que ahora podría verse afectado debido al aumento de los niveles de contaminación.
De acuerdo a una investigación de ETH Zurich, la contaminación atmosférica en China atenuó la luz solar a tal grado que está afectando la producción de energía solar hasta en un 15%. De acuerdo a la investigación que compara los niveles de contaminación de 1960 con los de 2015, China ha ido perdiendo luz solar de forma importante, siendo las regiones industriales las más afectadas al presentar una reducción en la eficiencia solar de entre 20 y 28%. Lo anterior ha sido provocado por la dependencia al carbón por parte del sector industrial manufacturero, el cual es a día de hoy uno de los sectores más importantes para el país. Según el análisis, si China volviera a tener la calidad de aire que tenía en 1960, podría producir un aumento de hasta el 13% en energía solar, además de que esto traería beneficios económicos de entre 5.000 a 7.000 millones de dólares para el 2030. De acuerdo a los cálculos de la investigación, la contaminación le está costando a China una pérdida de aproximadamente 14 teravatios por hora en energía solar cada hora, algo como 1.900 millones de dólares según ETH Zurich. Y lo peor es que no ven signos de que esto esté disminuyendo a pesar de las fuertes inversiones en energías limpias. Por esta razón, la investigación apunta a que a pesar de que China está invirtiendo más dinero que cualquier otro país del mundo en energías renovables y la tecnología cada vez mejora la eficiencia de los paneles solares, se debe crear un plan estratégico para limpiar el aire cuanto antes, ya que en caso de seguir por este rumbo, las pérdidas energéticas y financieras seguirán en aumento. Médicos rusos insertan un esqueleto artificial para que un paciente vuelva a andar. Médicos de la Unidad de Traumatología de la Universidad de Sechenov, Moscú, realizaron por primera vez en el mundo la inserción de una endoprótesis de titanio en la pelvis de una mujer de 52 años que le permitirá volver a andar. Hace 2 años a esta paciente le extirparon un tumor y sus tejidos y órganos pélvicos, pero recientemente sufrió un fuerte repunte de su enfermedad que se originó en el cuello de la vejiga y le afectó el recto, el útero y el hueso púbico, que tuvieron que quitar para salvar su vida. Durante esta última cirugía, a esta persona le implantaron con éxito una prótesis púbica hecha de titanio, creada con una impresora 3D con el objetivo de reemplazar el material óseo extirpado y que pueda volver a caminar. La rehabilitación no durará más de 3 meses y estos profesionales estiman que muy pronto se realizarán más intervenciones similares para mejorar la calidad de vida de la población. La cibernética nació en 1942 y desde entonces ha estudiado cómo desarrollar sistemas de control y de comunicación inspirados en los seres vivos y aplicarlos a la tecnología. En la cibernética confluyen estudios de mecánica, electrónica, medicina, física, química y computación. Uno de sus resultados es la biónica, ciencia que desarrolla apartados y sistemas tecnológicos que sustituyen a las funciones naturales de los seres vivos o sirven de ayuda para restaurarlas. Las prótesis biónicas que sustituyen un miembro o que hacen que funcione correctamente son un buen ejemplo. Tenemos además el concepto de cyborg, que hace referencia a organismos biomecánicos compuestos de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos, que busca mejorar mediante la tecnología las capacidades biológicas, o lo que es humano, organismos vivos, mejorados gracias a la tecnología. De una forma u otra, esa confluencia entre seres vivos y máquinas tiene y sobre todo tendrá en el futuro impacto en la medicina. Y con esta información, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque le estaremos presentando cómo un instituto utiliza satélites para acabar con el plástico de los mares. Enseguida retornamos. Continuando con el programa, en 2 años la Alcaldía de Santa Cruz implementará tecnología para concretar la segunda fase de relleno sanitario y producir energía a partir de los residuos sólidos. Santa Cruz cuenta con el relleno sanitario más grande de Bolivia y en 2 años pretende implementar nuevas tecnologías con el fin de industrializar la basura y producir energía. Con ello se transformarán los desechos sólidos y se permitirá producir energía eléctrica.
esta gran obra importante para Santa Cruz, un reflejo de modernidad para toda Bolivia y también a nivel Latinoamérica. En esta fase, calculamos que en 1 o 2 años ya vamos a empezar el tema de lo que según la segunda fase, que es la industrialización. ¿Qué significa la industrialización? Significa de que vamos a empezar con tecnología moderna, equipos modernos, a generar, pero bueno, al aprovechamiento y generar lo que significa electricidad, empezar con el tema de la selección de cierta materia prima para poder empezar a vender materia prima, porque eso es lo ideal, que no se desperdicie, se entierre, estaríamos enterrando dinero. Entonces con la electricidad y a vender materia prima con todo lo que se va a trabajar, ya nuevamente se está generando una economía, lo que hemos dicho al inicio de nuestra gestión. Si se llega a convertir la basura en energía eléctrica, sería un gran paso para Santa Cruz, al cual el presidente Evo Morales respalda este proyecto. Nosotros queremos un municipio productivo, un municipio que empiece a darle soluciones propias a sus problemas que tiene en temas de economía y proyectos de desarrollo social, y con este complejo industrial, que es el tema de la basura, es un elemento más de los otros proyectos que se tiene en Santa Cruz como gobierno municipal, al cual nuestro presidente Evo Morales está dando un respaldarazo con el tema de asesoramiento técnico, viabilización de las garantías del Estado hacia el gobierno municipal. Y de esa manera el municipio se está haciendo más dinámico y bueno, es un ejemplo de desarrollo municipal. La alcaldía realiza este proyecto y pretende en 2 años finalizar el estudio para luego convocar a empresas y licitar. No, todavía primero se va a consolidar, pero se está trabajando en lo que significa el tratamiento, se va a licitar en obras más adelante, pero ahorita en este momento estamos saliendo de lo que es dejar de llevar basura al antiguo vertedero que era Normandía, cumpliendo todo lo que había arrojado en la auditoría. La fecha fue ayer, ahora ya estamos acá, entonces estamos dando ese plazo para que los proyectos de diseño final, a la par de lo que va creciendo el entierro sanitario, de la misma manera también se vaya haciendo ya todo lo que es la industrialización de la basura. El nuevo relleno sanitario en Santa Cruz tiene una capacidad para recibir residuos de más de 2 millones de habitantes y tiene una superficie de 200 hectáreas. Que en 1 o 2 años ya vamos a empezar el tema de lo que según la segunda fase, que es la industrialización. ¿Qué significa la industrialización? Significa de que vamos a empezar con tecnología moderna, equipos modernos, a generar, pero bueno, al aprovechamiento y generar lo que significa electricidad, empezar con el tema de la selección de cierta materia prima para poder empezar a vender materia prima, porque eso es lo ideal, que no se desperdicie, se entierre, estaríamos enterrando dinero. Entonces con la electricidad y a vender materia prima con todo lo que se va a trabajar, ya nuevamente se está generando una economía, lo que hemos dicho al inicio de nuestra gestión. Y la Gobernación de Potosí creó la aplicación piloto Yo Denuncio con la finalidad de mejorar la interacción entre la policía y los vecinos y poder luchar juntos contra los hechos ilícitos. Día tras día la tecnología avanza en este mundo globalizado y nosotros también a nivel de Potosí tenemos diferentes opciones en torno a la tecnología. Un paso muy importante que ha dado la Gobernación de Potosí es la aplicación Yo Denuncio para aquellos vecinos que puedan descargarse mediante el Play Store y verificar algún hecho delictivo. Estos pueden interactuar directamente en este centro de monitoreo para que ellos trasladen la denuncia hasta los oficiales de policía. Bueno, es una aplicación que se ha desarrollado para los hechos delictivos, ¿no?, que existen aquí en Potosí, para que la policía también actúe con mayor eficacia y vaya a donde ha pasado el hecho a la mayor velocidad posible, para que eso también funcione. Bueno, la aplicación se llama Yo Denuncio, ¿ya? Esta aplicación cualquier denuncia que llegue aquí aquí al monitoreo, tenemos nosotros ahí el número de quién está denunciando. Tenemos un chat con él. Por ejemplo, hace un momento nos acaba de llegar una denuncia que nos dice, hay en estado de ebriedad un taxista. Y nosotros respondimos de inmediato, ¿no? Buenas tardes, ahorita se atenderá su denuncia, gracias por reportarme. Y algunos datos más que le pedimos. Tenemos una fotografía del hecho que tiene que enviarnos, ¿no? Podemos girar la imagen, ampliar la imagen, muchas cosas más. Y tenemos lo más importante, que es la ubicación del mapa. ¿Puedes mostrarme el mapa? Ahí está.
Este hecho delictivo acaba de pasar en la Harlem Project y en América, ¿no? En la calle América. Todo esto funciona en tiempo real. O sea que si la información, si digamos la persona en este momento me ha enviado una denuncia, aquí ya está, ya llegó la denuncia. Todo está funcionando en tiempo real. Esta es la aplicación Yo Denuncio que se ha desarrollado con el gobierno autónomo de Puerto Martí de Potosí, la gobernación en este caso, y ahí está. Este es el funcionamiento que tiene, ¿ya? Solamente tienen que registrarse con su número de celular, le va a llegar una confirmación de un número que se tiene que introducir ese número para poder tener acceso a la aplicación. Entonces, el denunciante agarra la aplicación, abrimos la cámara y imaginemos que ha pasado un hecho delictivo, ¿no? Entonces tomamos la fotografía y listo. La fotografía ya se ha tomado y enviamos. Y ha llegado aquí la notificación de que ha habido un hecho delictivo donde ahí la persona ya va, podemos atender. Podemos colocar robo y listo. Ahí está. Hace clic, por favor. Y ahí está. Tenemos el lugar de la fotografía, el lugar del hecho en este caso. Y en este momento aquí el monitoreo nos va a responder qué es lo que está pasando. Y en este momento ya tenemos, como puede ver, nuestra ubicación exacta de dónde, de lo que está pasando o de dónde está pasando el hecho delictivo. Entonces, nosotros aquí podemos responder, ahí digamos un robo en marcha, y podemos enviar o adjuntar otra imagen más, otra fotografía. Y como puede ver, está llegando igual las fotografías que nosotros enviemos. Ahora, una vez que nosotros tenemos ya el hecho delictivo, la ubicación, la fotografía, le damos la ubicación a él. Y él es el encargado de que manda a los efectivos policiales al hecho. Entonces, el denunciante puede seguir hablando con nosotros y decirnos en qué momento ha tardado en llegar el policía, o si no está llegando, por qué no está llegando. Entonces, nosotros podemos atender eso, obtener la línea directa con el denunciante. Las denuncias son las 24 horas. ¿Qué tiempo trabajas? El monitoreo son las 24 horas del día. Entonces, todos estamos aquí de lunes a domingo, o de domingo a domingo, de las 0 horas de la mañana hasta las 12 de la noche. Cambiando de tema, el Instituto Ocean Voyage utilizó satélites para acabar con el plástico de los mares. Entre las coordenadas 135 a 155 grados oeste y 35 a 42 norte se encuentra el sexto continente, el de plástico, también conocido como la Isla de la Basura en el Pacífico entre Carolina y Hawái. Cuatro corrientes oceánicas convergen para crear un vórtice que recoge enormes cantidades de plásticos. El Instituto Ocean Voyage retiró de ese lugar más de 40 toneladas de redes de pesca y plástico en una misión que duró cerca de 25 días. La tecnología satelital desempeñó un papel clave en nuestro esfuerzo de recuperación al ofrecer una solución innovadora para encontrar áreas de contaminación plástica densa, apunta Mary Crowler, fundadora y directora ejecutiva del instituto. A través de aviones no tripulados, el equipo del instituto ha conseguido encontrar plásticos adicionales a la Isla de la Basura. Además, a la flota se han unido yates y barcos con conexión satelital para encontrar botellas de detergente, cajas de cerveza y refrescos, botellas de lejía y de limpieza, muebles de plástico, correas de embalaje, baldes, juguetes para niños y miles de tipos de plástico en el océano. Una serie de satélites trasladan en tiempo real la ubicación de los plásticos en el océano. Toda esta información permite que los investigadores del Instituto Ocean Voyage recuperen todos los desechos que navegan a la deriva por esta zona oceánica. La efectividad de la misión de este año refuerza nuestro plan para expandir misiones de limpieza en 2020 durante un periodo de 3 meses, utilizando el SV Quai y los buques de limpieza adicionales, uno de los cuales adaptará los aparejos de pesca al pescado para los plásticos. El instituto colaboró con Nikolai Maximenko y John Hafner de la Universidad de Hawái, coordinando el proyecto Float Echo, financiado por la NASA, que estudia los procesos físicos que controlan la deriva de los desechos marinos a gran distancia y su acumulación en algunas áreas del océano, así como los procesos biológicos que controlan la evolución del ecosistema pelágico flotante. Con esta información, vámonos a una pausa. Enseguida retornamos con el último bloque del programa. Gracias por elegirnos. Ya finalizando el programa del día de hoy, les presentamos los mejores productos electrónicos que puedes adquirir por menos de $100.
Si buscas calidad y buen precio, estos productos electrónicos son bastante accesibles, además de tener un toque tecnológico. El vinilo está regresando y a pesar de que puedes gastarte hasta $1,000 en unos tocadiscos, algunas veces necesitas algo un poco más sencillo. Este es perfecto para un novato fanático del audio. Tiene un amplificador, una aguja reemplazable y un buen rendimiento. Lo único que debes hacer es ubicar el disco en la placa de aluminio, presionar play y escuchar tu música. Puede que no tenga LED, o sea, tan lujoso como el Oasis, pero si buscas un lector de libros, Kindle continúa siendo la mejor opción. La versión más reciente tiene 4 GB de memoria y tiene un procesador actualizado, así como una pantalla táctil. Además, el software incluye integración y constructor de vocabulario. Tiene una batería envidiable y un cómodo diseño. Una buena estufa es esencial si planeas ir a acampar o a hacer una excursión, pero no todas son iguales. La gran mayoría de ellas funciona con recipientes de combustible que, si bien son relativamente económicos y fáciles de conseguir, argumentan el costo del dispositivo con el tiempo. Pero, ¿qué pasaría si no tuvieras que comprar combustible para tu estufa y pudieras encender una fogata para cocinar sin humo, con nada más que un puñado de ramitas? Eso es exactamente lo que BioLit Cookstove pretende proporcionar. Es una versión reducida de su popular CampStove y utiliza la misma tecnología de ventilador para aumentar el flujo de aire y generar un fuego de leña muy caliente en minutos. Proporciona 30 horas de operación con una sola carga a través de un puerto USB, afirma la compañía en su sitio web. 4 velocidades de ventilador controlan el tamaño de la llama, lo que te permite hervir rápidamente el agua o disfrutar de una sensación de fogata. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima con más de Mundo Tech. Chao, chao.